Legiones de lectores habían comenzado una novela por la página 438 o el capítulo 73. La propuesta de hacerlo con su memorable obra Rayuela trajo en 1963 a Julio Cortázar una celebridad repentina que amplió la proyección de sus escritos anteriores a niveles inusitados. Ya entonces autor de algunos de los mejores cuentos de la narrativa contemporánea, Cortázar pasó a ser referente ineludible del denominado boom latinoamericano. Su aporte sustancial incluyó además una dosis importante de juego, informalidad y humor, que trascendió sus textos e influyó definitivamente en la creación literaria. Maestro de las formas breves, Cortázar le quitó solemnidad a la literatura, cuestionó los límites y supo condensar su vasta imaginación y originalidad creativa en una obra que lo erige entre los nombres mayores de la ficción fantástica. Su compromiso abierto y crítico con la Revolución Cubana, también en 1963, fue el comienzo de un profundo cambio que lo llevó a apoyar causas políticas esenciales en nuestro continente y a despertar actitudes fuertemente polémicas, tanto en sus adversarios como en varios de sus aliados. Una vez más, los argentinos prefieren dividirse en cualquier campo en vez de hacer frente contra el único enemigo que hay que combatir, escribiría. Es como si el misterio o lo gótico en Cortázar se dieran a la luz del día. Hasta Cortázar, lo misterioso iba como precedido de una especie de prólogo que decía, cuidado, que les voy a contar algo imposible, algo misterioso, algo fantástico. Y creo que, que él descubrió una manera de vincular lo cotidiano a lo fantástico, descubrió una manera de reconstruir Buenos Aires desde la lejanía. Creo que todos estos elementos son más perdurables que su vocación política, pese a su buena voluntad, no dio sus mejores frutos, mientras que antes había escrito sus mejores libros. Lo quiero enormemente a Cortázar, lo admiro enormemente a Cortázar, lo considero un maestro, y creo que en la misma circunstancia polemizaría con él de la misma manera. Su gran bonomía, ¿no? su capacidad de entender y de escuchar, ¿no? Y el sentimiento y la nostalgia que tenía por un lugar que había dejado por propios votos y que sin embargo añoraba conociéndolo a la perfección, con sus defectos. Lo primero que leí de Cortázar fue Bestiario. A los 17 años, 18, y era, digamos, para mí fue súper importante porque fue lo que me decidió a escribir. Es un gran innovador que introduce la innovación dentro de la corriente de la lengua española y, claro, y tiene obras maestras en ese aspecto, sobre todo para mi gusto en el cuento. Se hizo tan conocida, tan popular, que está con el cigarrillo apagado. Muchos dicen que está con el pucho, no es un pucho, está con el cigarrillo apagado. Y esa foto le gustó muchísimo, me hizo enormes elogios
y decía que quería que fuera su foto oficial, digamos. Que algún día, si se hacía un libro sobre él, que le gustaría que esa foto estuviera en la tapa. Mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia. A mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la legación argentina en Bélgica y como acababa de casarse, se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó nacer en los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Julio Florencio Cortázar nace el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, a donde sus padres han viajado como parte de una misión comercial. Hijo de un diplomático y un ama de casa de poderosa imaginación, su nacimiento se produce durante la ocupación alemana a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Julio regresa a Argentina con casi 4 años, hablando principalmente francés, lo que le da la peculiar pronunciación de la R que nunca podría quitarse en español. La infancia en Banfield, bueno, él va a una escuela primaria que está muy cerca de la casa, va con su hermana, que es un año y un poquito más menor que él, y era muy buen alumno, un chico más bien retraído, tímido y muy lector, y además, bueno, son los años que en la vida de él tiene, en los que tiene mucha importancia el hecho de que el padre haya dejado para siempre el hogar y él no lo haya visto casi nunca más. Julio crece junto a su hermana Ofelia, llamada Memé, al cuidado de su madre, su abuela materna y una prima de la madre. Es un chico tímido y solitario. Pasa horas jugando a construir aeroplanos y barcos como los que encuentra en las novelas de Julio Verne. Su infancia está marcada por el asma y problemas respiratorios frecuentes. Memé padece ataques de epilepsia. La salud y la hipocondría son temas importantes en la familia. Ese libro fue un poco mi camino de Damasco porque recién en ese momento me caí del caballo. Y sentí que toda una etapa de vida literaria entraba irrevocablemente en el pasado y que delante se abría un mundo del que yo todavía no entendía muy claramente las cosas. Durante sus exaltadas lecturas de Verne y Emilio Salgari, sueña con ser marino, pero cuando llega el momento, elige el magisterio. En 1928, la familia se muda a la capital y Julio ingresa a la Escuela Normal del Profesorado Mariano Acosta. Por entonces, afianza su interés en la literatura, los idiomas extranjeros y la música. Conoce el jazz y el box. Estas serían grandes pasiones suyas toda la vida. Hay un texto muy temprano que escribe Ereste Mendoza, Elogio del Jazz, ¿no?, a un amigo, Daniel Devoto, donde explica qué es lo que él entiende por jazz, ¿no?, que esa fuerza innovadora de jazz, esa improvisación, ¿no?, es lo que él quiere, digamos, hacer en la literatura. Yo creo que la pasión de Cortázar por el boxeo era esa pasión que lleva cualquier porteño. Argentina en un momento dado, sobre todo la generación de Cortázar, se identifica mucho con el boxeo en lo popular. El hecho social está ahí. Lector de Edgar Allan Poe en su niñez, durante la juventud Julio desea sobre todo encerrarse a leer. A los 17 años descubre el libro de Jean Cocteau, Opio, que le permite conocer el surrealismo, lo deslumbra e influye en la elección de su actividad futura. A los 18 lo fascina la Ilíada y luego Taras Bulba, de Gogol. En 1935 obtiene el título de profesor normal en letras e ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras. Si la totalidad de cualquier obra narrativa puede clasificarse como ficción, está claro que la literatura fantástica es el más ficcional de todos los géneros literarios, dado
que por definición consiste en volverle la espalda a una realidad universalmente aceptada como normal, esto es, no fantástica, a fin de explorar otros corredores de esta inmensa casa en la que habita el hombre. Cortázar necesita ganar dinero y debe abandonar la universidad. Ejerce la docencia en pueblos de la provincia de Buenos Aires, como Bolívar y Chivilcoy. En 1944 empieza a trabajar en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Le encargan reorganizar la institución. Dicta cursos de literatura inglesa y francesa. En 1938, bajo el seudónimo de Julio Denis, publica Presencia, un libro financiado por sus amigos, con 43 poemas, entre los que domina el tema de la música. Durante estos años de docencia también escribe uno de sus más importantes trabajos críticos, La urna griega en la poesía de John Keats, y publica algunos cuentos, como Llama el teléfono Delia, Estación de la mano y Bruja, en los que ya aparece el rasgo característico de jugar con las palabras. La llegada de Perón a la presidencia de la Nación define su alejamiento de la universidad. Antiperonista acérrimo, Cortázar, que ha militado contra el justicialismo, renuncia a sus cargos el 25 de junio de 1946. Se traslada a Buenos Aires y vive en un modesto departamento céntrico. Trabaja como gerente en la Cámara del Libro y ocasionalmente como traductor. En el 48 se recibe de traductor público de inglés y francés. Hasta 1951 traduce a Poe, obras de Chesterton, André Gide y Daniel Defoe. Se relaciona con varias revistas literarias, entre ellas la legendaria Sur de Victoria Ocampo, donde publica algunos de sus mejores ensayos. Su carrera como escritor está a punto de comenzar y lo hará de la mano de un grande de la literatura argentina. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada.